están? Ya estamos en un video más de Chilango al Aire. Si eres nuevo en el canal, déjame presento. Mi nombre es Jesús Moreno y en este canal nos dedicamos a perseguir aventuras. El circo es un espectáculo y un deleite de espectaculares actos acróbatas. Es un camino mágico a un mundo de fantasía donde lo imposible se hace realidad. Es entretenimiento para toda la familia y por eso hoy en Chilango al Aire visitamos el circo Hermanos Vázquez, una empresa mexicana fundada hace más de 50 años que en su cuarta generación, dirigidos por Guillermo Vázquez, sigue entreteniendo familias de ciudad en ciudad. Hola a todos, un saludo para Jesús Moreno y Chilango de parte de los Hermanos Vázquez. Yo soy Memo. Chale, mano. Como dato curioso acerca del origen de los circos, me sorprendió enterarme que el circo es el mayor espectáculo del mundo, ya que según historiadores, se ha descubierto tal entretenimiento de hasta 3000 años antes de Cristo. Incluso se han hecho muy buenas películas, casi todas infantiles, con un circo como escenario principal, tales como Oz el Poderoso, Pinocho, Dumbo, Madagascar y un cortometraje llamado El Circo de la Mariposa, que puedes encontrar aquí en YouTube y que te dejará un gran mensaje que querrás compartir con familiares y amigos. Antes de continuar, te invito a dejarme un comentario si tú has asistido al circo de los Hermanos Vázquez y qué tal te ha parecido, y por supuesto a suscribirte al canal si te está gustando el contenido. Nos vemos en 15 minutos. Thank you. Oigan, aventureros, la verdad es que la función de circo ha estado genial. Yo ya me estoy echando aquí mis palomitas. Ya se metió la niña que siempre entra en mis videos. No sé por qué siempre me anda siguiendo para todos lados. Esta es una gira que está teniendo el Circo Hermanos Vázquez en todo Texas. Esta es la entrada de Austin, Texas. Es la función de la 1 de la tarde. Tienen a la 1, a las 4 y a las 7 de la tarde. La verdad es que si ven un poco vacío es porque es día de Pascua. Es un día muy festejado aquí en Austin. Entonces toda la gente en este día se encuentra en los parques escondiendo los huevitos de Pascua. El show está genial, un circo que empezó en 1969 con un gran sueño. Yo creo que es un gran ejemplo de que si te dedicas, si le pones dedicación a algo, si le pones esfuerzo, si trabajas mucho en conseguirlo, lo vas a lograr.